Hola gente, yo soy Darío, bajista de Nonsense Premonition. Muchas gracias a Cartel Urbano por la invitación. Vamos a mostrar un truco de bajo. Bien, para aprender este truco hay que tener algunos aspectos a tener en cuenta. No sabemos cómo llamaríamos a esta técnica. Sabemos que la hace Fieldy, el bajista de Korn, con Alberto Beto Hernández de Convicted. Hace muchos años él la sacó, me la enseñó. Y podríamos decirle como un hammer-on, más o menos. Pero parte de la técnica del slapping popping, donde normalmente utilizamos es solamente el popping. Entonces, en el slap hay un popping y hay un slap. Sin embargo, aquí solamente vamos a utilizar un popping. La técnica funciona bien para que uno pueda hacer de pronto negras, corcheas, cualquier tipo, pero funciona mucho mejor para hacer tresillos. Entonces, uno puede hacer tresillos en dedos normales, pizzicato. Lo puede hacer solamente con el popping. Pero el problema con esto es que uno puede cansarse bastante cuando son de pronto partes de una canción muy larga. Entonces la idea de la técnica es que precisamente uno pueda estar más cómodo y pueda darle mucha más contundencia. Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta, que viene del popping. La segunda parte, ¿cómo se hace la técnica? Primero, utilizamos la parte exterior del dedo meñique, esta parte de acá. Daríamos el primer golpe. El segundo golpe lo damos con la parte interna del dedo pulgar y la de vuelta, es el tercer golpe, se hace nuevamente con la parte externa del dedo meñique. Entonces, es un poco difícil, de pronto van a salir callos o van a salir de pronto algunos raspones o algo porque uno no está acostumbrado a tocar con este dedo y menos con esta parte de la mano. Pero pues es cuestión de práctica y de manera lenta. Entonces, primer golpe, acá, segundo golpe, con esta parte, y tercero, aquí arriba. Ahora, hay que tener en cuenta algo, y es que hay algunos bajistas que tocan, tienen posiciones diferentes en las manos, pero para la técnica es importante que la mano, o bueno, digamos como que los dedos con los que uno va a utilizar, esté en paralelo a las cuerdas. Normalmente, para que la técnica salga bien, hay muchos bajistas que lo pueden colocar como de esta manera, porque la posición es mucho más fácil. En mi caso, por lo menos, yo toco muy arriba, como medio serenatero, podríamos decirlo así. Entonces, toca acomodarse un poco distinto. Pero si ustedes quieren sacar de pronto la técnica un poco más fácil para que les quede mejor, pueden de pronto colocar el bajo un poco más paralelo para que les quede más cómoda la posición. Entonces, recuerden que siempre se utiliza dedo externo primero, dedo meñique, parte externa primero, pulgar y de la vuelta la meñique. Y pues ustedes van realizando las diferentes figuras métricas de esto. La idea es que lo hagan primero lento, la idea es que lo hagan primero lento y luego van ascendiendo. Pueden utilizarlo con la cuerda abierta o pueden utilizarlo en fantasmas, que así es como más o menos lo utiliza el bajista de Korn. Entonces, tresillos, lo pueden hacer seguido también. Y pueden utilizar diferentes combinaciones también, ya con el slap como tal. Por ejemplo, en este caso, el slap a dos cuerdas, que lo hacía con la agrupación que llamaba Smat en una de las canciones. Y lo pueden, o lo pueden hacer solamente una cuerda. Algo así como... o ya con otras modificaciones como con el slap. Entonces, es una técnica muy fácil, que se ve muy chévere también, en algunos bajistas se ve muy muy bacano, y es simplemente cuestión de que tengan en cuenta los tres golpes, hacerlo lento primero, tienen que aguantarse el callito que seguramente va a salir, pero es una técnica que les va a funcionar para cualquier tipo de metal, o de rock, o de funk, o de lo que ustedes quieran, y les va a dar pues mucho sabor y mucho groove y como mucho poder a esas cuerdas bajas. Muchas gracias a Cartel Urbano por la invitación, espero que pues el truco les haya gustado y pues puedan hacer sus tresillos un poco más fuertes. No olviden seguir a Nonsense Premonition en Facebook, en
Instagram, en Deezer, Spotify.